en esta noche esplendorosa homenaje a Rafael Romero. Mientras le damos un aplauso a Rafael Romero, yo le pediría que subiera un momentito al escenario. Rafael, sube, porque te tenemos otra grata, gratísima sorpresa. Ese aplauso cordial de toda la afición de Jaén que está aquí presente en este homenaje a Rafael Romero. Rafael, si hay una serie de entidades, de personalidades, de todo el mundo que configura lo que es la provincia de Jaén, el ayuntamiento no podía faltar a la hora de asistir, no solo con la presencia, sino con el calor de las instituciones a tu homenaje. Por eso ha sido un interés primordial del alcalde de Jaén no solo asistir esta noche aquí a tu homenaje, sino también ofrecerte algo que es símbolo de la provincia de Jaén. Por favor, don Emilio Arroyo. Es aplauso para el alcalde, ¿no? Don Emilio Arroyo no canta, pero sí tiene el sentido exacto de la responsabilidad, de la amistad, de la comunicación y de sentir el flamenco como algo suyo. Don Arroyo, el alcalde de Jaén, te va a imponer a Rafael Romero la aceituna de oro, ese símbolo entrañable de todo Jaén.
Parece que puede estar un poco inasequible para el CAI. Pero, ¿cuál será entonces el rival a batir? ¿Los austriacos o los griegos? Bueno, yo creo que los dos serán difíciles, pero quizá los griegos más por el ambiente que se forme en su campo, ¿no? La verdad es que nos han hablado muy mal de ese campo, que es comparable a cualquier campo yugoslavo, y entonces ya es decir demasiado. Y esperemos que allí nos gane o tengamos una renta mínima para aquí por lo menos sacarles algo más de diferencia. El atletismo es protagonista ahora en Teledeporte porque una firma publicitaria de tabaco había tenido la idea de contratar a las figuras destacadas del atletismo español, en concreto a los atletas olímpicos, para ofrecerles una ayuda económica a cambio de una pequeña publicidad en su vestimenta deportiva. Un club puntero del atletismo español, en concreto el Club MAN, se ha opuesto en principio a la idea y las razones nos las ofrece el propio responsable, Miguel Ángel Monjas. Miguel Ángel Monjas, ¿por qué razones se opone su club a la llamada Operación Diana? Bueno, la Operación Diana va totalmente, la Operación Diana o cualquier otra marca, no solamente Diana, va en contra del atletismo, de los clubs, fundamentalmente porque los atletas llamados de élite en este momento, todos ellos están en algún club. Nosotros podríamos fácilmente, este club galgo en este momento, podríamos muy fácilmente el poder eliminar toda aquella playa de atletas que nosotros tenemos en este momento, son 200, podríamos quitarlos todos ellos por hacer una operación parecida a la Operación Diana. Nosotros entonces la llamaríamos la Operación Galgo. ¿Esto qué quiere decir? Que conllevaría inmediatamente a la destrucción de los clubs de atletismo que tanto llevan trabajando en este deporte desde siempre. El atletismo es un deporte, todos sabemos, que está subiendo últimamente una barbaridad a nivel publicitario, a nivel de relación con las marcas comerciales, a nivel de publicidad. Está subiendo tremendamente. Sin embargo, aquí es donde estaría el problema. Cortaríamos inmediatamente la realidad club, la realidad atletismo de promoción, la realidad atletismo de base, y entonces solamente sería un atletismo de élite y para muy pocas personas. Escuchemos a los atletas. Turno para los perjudicados o implicados directos en los acontecimientos que nos ofrecen su particular versión sobre el caso.